niña el diablo. Ajá. El morenito. No, el correcto. Y fíjense que como la otra vez, como no se vio el video, yo venía con camisa negra, va. Ajá. Hoy me vine con camisa blanca. Hoy se mira. Mire, también en el video pasado no se miraba. Ahora se mira. Ahora la camisa. La camisa, pues. Sí, porque. Vaya. Entonces, yo quiero regalar esto a mi hija. No, a ella porque no sé, yo se lo prometí y aquí está. Pues. ¿Quieres que aguanten? No, 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 ahí, ahí, cabal, ahí, cabal. Vaya. Ey, pero que sabe que hubiera estado bien, ¿Qué? Un juguete para la niña. Cama, imagínese. Este sí es bruto. Mire, pues, aquí creo que ando uno. Por andar pensando en la Nayeli. ¿Y esto no le sirve? No, cama. Yo creo que sí le puede servir un poco. No, cama, ¿cómo hemos andado estos días? Hemos andado de arriba para abajo. Sí, atareado. Ajá. Así que hubiéramos salido. Palabras que yo le hubiera traído uno. Ajá, sí, sí, sí. Si me hubiera acordado yo que la niña que le había prometido también yo pasé a juguetón, le hubiera comprado algo, pero no me acordé. Pero no, sí, pasamos. A ver si. ¿Sabes por qué? Cama. Y sí. ¿Y por qué no ponemos mitad y mitad y compramos un buen juguete a la niña? Cama, ah, porque es tu hija. Si se hubiera acordado usted, yo o las demás fichas menos las veces, creo que sí le hubiéramos traído un juguete a la niña. Pero miren, todas las veces venimos aquí. Ella nomás vive, otro. O también se otra le puede un día que vengamos, papá. No sé, ahí se le puede dar muchacho. Ah, muchacho. Ah, vaya. Dile a ver si que ya se responsable de comprar unos grandes. Ella cree que nada. Va, pero, ¿qué? Pero pues que. ¿Qué pasó? No, pero. Ah. ¿Qué dijo la? Muchacho, ajá. Le están diciendo que se pare. Mira, el muchacho con los. ¿Dónde fuiste? Pues, mírame, un día que podamos venir aquí y me acuerdo la barra. Un día que vengamos a comer con él, le podemos dar algo. No, pero no, pues yo sé que. De dárselo a papá y que él se lo lleve. Ah, cierto, ¿verdad? Yo sé que el juguete también va, pero lo importante es la alimentación, va. Sí, 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 sí. Entonces, aquí está lo que prometí y pues. Espero que pasen una linda Navidad en familia y pues bueno me usted. Cuida la hija. Sí, la hija de su papá. No, es que fíjate que es que yo lo que tiene uno, bueno, yo a veces cuando ando así perdido en otras cosas, ¿qué ando ahí? Ajá. Y veo a un niño y veo, y no sé, aunque no tenga mi, no sea hijo mío, pero lo veo y le pongo cariño. Sí. Después, ¿te acordás, o sea, de todos los que has dejado regados? Me solo en el monte. Pero en el baño no me ha dado. Pero ahí no, la conciencia lo que, es que le, uno le pone no tiene, cariño. Pero pues, va a tener. Y quisiera uno darle de los pocos que no tiene de compartirlo. Imagínese que Nano quiere cuatro con la Jennifer. No, con la Jennifer. No, pues, no, no, quiero con ella. Con ella otro. Con ella un ocho. Yo si acaso quisiera dos nada más. Ni uno. El varón. Piedra, papel o tijera, chaval. Vaya, me aportó. Solo quiero una hembrita, así que nada me la lleva. Vení, pues. Vaya, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Zuleima, ya me acordé. Se llama Zuleima, ¿verdad? Ya, sí, sí. Nos dijo la vez pasada, es cierto. Ajá, Zuleima, le va a decir gracias al diablo. Sí, muchas gracias. Los diablos. Muchas gracias por ese gesto que ha tenido con la niña, ¿verdad? ¿Con su hija? No, no, no. ¿Con su hija de ella? No, no es de ella. Ah, no es de ella. Es su nieta, ¿verdad? No, nieta, ¿cómo va a ser nieta? Ah, es hermana, entonces. Dios mío, ¿verdad? Sí, va. Entonces, ¿quién es el papá de la niña? No tiene. Ah, entonces. No tiene.
dónde? Ah. Porque para este camarada una vez anduvo borracho por estos lados. Ah. Entonces este es el semejante desgraciado. ¿Y por qué no nos había dicho antes usted y el muchacho con miedo? Es que a mí me contaron que este bicho estuvo acompañado. Es que nosotros estábamos... Eso pasa por no hacerse de cargo este animal. Ajá, hacerte de cargo, desgraciado. Es que nosotros estábamos equivocados. Pensamos de que usted era la pareja de él y era su pareja y la niña era de ustedes dos. ¡Oye, Luz! Ah. Ah, con razón nos enojaba. Entonces él es su cuñado. Con razón nos enojaba. Entonces no es su pareja. No. Y entonces usted. ¿Cómo está eso? Pero tampoco es el papá de la niña. No. No, tampoco. Es cuñado de otro lado. Sí. Y la niña tiene una mamá. Tiene una mamá. Es que la hermana de ella es el. Ella es la mamá. Ah, ella la. Ah, pero él no es el papá tampoco. Entonces nosotros hicimos. Es que ellas dos son hermanas. Ah, o sea que él es el padrastro nada más de la niña. Ah, ya entendimos. Esta muñequita. Ahora sí te va a pegar el papá. Digo, el padrastro. El padre te apagas, dime. Y bonita la hija que tú fuiste. Bueno, de parte de ella. Pero está bonita la niña. La niña. Dios me guarde. Pero qué amor. Con la mirada, fue a usted. Vestí tan guapo que soy irresistible, bicha. ¿Cuál es la suya? Ah, la muchacha de 15. Cállate. Y usted no es hija de ella, no soy hermano. Ah, hermana suya. ¿Cuántos años tiene usted? O sea que usted es la tía, la de 15. ¡Huela! ¿Cuántos años tiene ella? 14 y la sobrina tiene 15. Oye, esta familia. Esta familia. Mi mamá tiene. Son 13. Me acuerdo, sé que en ese tiempo no había televisión. Ay, no había hermano. 13 años por año, quizás. Imagínense que sean 13 hermanos. Más, digamos que los 12 se van para allá y yo me quedara aquí y dijera, hey, hermanita, te voy a ayudar. Cada uno. Cada uno. Y que cada uno te mande un doradito por Navidad. Fue la. Millonaria, fue. Esperaban que uno tuviera un año y luego para. No, que tuviera 3 meses. 3 meses, y bueno, casi se sube. Así sí me gusta, don mío. No, güey, tener 3 meses. No es como yo y de mi amigo. Tiene hermano más pequeño, su hijo. ¿Tiene? Ah. Pero ella es la menor, usted. Su hermanito de acá es la menor de todos. La última. La última, ok. Menos mal, va. ¿Y usted tiene qué edad? 29. ¿Usted es de las mayores o no? Todavía hay más mayores. Sí, yo soy la mayor. ¿Y usted tiene ahí? La mayor. Sí, la de 15. La de 15. Ah, usted es la suegra. La suegra de Chugar. Sí, porque tuya no. No, hija, yo tengo. Yo tengo celosa. O sea, usted tiene 29, ya tiene 15, o sea, que de 14 años. ¡Ey, madre joven! ¡Mire, ve! ¡Vaya, Nayeli, vos no te querés animar! ¿De cuántos años? ¡De 11! ¡De 11! Pero y que de 11 años no le juega con muñequitas todavía usted. Pero usted juega. ¡Ay, jugó con muñecón! ¡Cama, jugó con muñecón! Eso quiere decir que esta mujer sí sabe qué es lo. Lo luchar. Mamá luchona sería. Pero ahorita es madre soltera o todavía está con su pareja. Soltera. Ah. Y pollo por no lanzarse él. Va a creer. En lugar de lanzarse él, ¿verdad? Qué rata, mi hermano. Lo que pasa es que si se lanza él, le va a servir la rodilla a la Gladys. Dije, para como ya anda la Gladys. No sé, pero mira, me dijo, ¿cuánto vale por el día? Me dijo. Ahí el camarón preguntaba, porque no se ve eso, le digo. Vos soltero y ella soltera. Son dos solteros. Son dos solteros. Porque me dijo, ¿qué hacen las parejas de solteros? Ella es soltero. Ella es soltera. ¿Quién está solterita, solterita? ¿Y tiene solo a ella usted? Un varón también. ¿Y cuántos años tiene el varón? 13 años. 13 años. Vaya, pues usted quería hijo, mire. Voy a ¿Y tiene novio? ¿Quién? ¿Usted?
¡Pollo! ¡Quítate vos! Ya tiene casa el pollo. ¡Pollo! ¡Pollo, pollito! ¿Y tiene casa? Ah, ¡pollo! Vaya. ¡Ya dos casas! No, ¿y no anda a buscar una casa bonita? ¿En el estado que otra ciudad? ¡Ajá, también! ¡Ese pollo! ¡La otra ya, pollo! ¡Ay! ¡Pollito! ¡Nerviosa está el pollo! ¿Y usted trabaja? Sí, yo tengo los dos, ella y el varoncito, que solo a mí me han costado los dos. ¿Y cómo hace? ¿Usted trabaja para...? ¿Y cómo hace usted? Ya, te rebusco. ¿Te rebusca nomás? Sí, de lo que sea. Mi papá me echa la mano de vez en cuando. Ah, ok. Sí, pero sí, yo solita les he sacado adelante a ellos dos. Ah. Sí, y al varoncito. Apréndame, bicha. ¿Cuántos tiene el varón, dice? 13. 13, ok. Sí, no, sí. ¿Hijos del mismo papá? No, sí. Ah, ok. Aquel día que los conocimos, estamos aquí, que todos tomaban un chingo de soda. Ajá. Ellos quedaron después ahí doblando la lata. Ah, o sea que usted viene de lata, José. ¿Y a cuánto le pagan la libra? A veces está 40 de hoy, que la, por la 40 época, centavos la libra. ¿Ha subido? Está 60. Ah, 60. Pero le voy a dar un truco cuando vende la libra, plata, porque cuando quiere. Sí, como es, como es. Es este, ¿cómo se llama el material? Este, aluminio, es más bofito. No pesa mucho. 33. Ya lo pasan horcando, a uno a 10 centavos le pagan la libra. A 10 centavos, le voy a dar un truco para cuando ella vende las latas, porque cuando yo estaba chiquita también vendía las latas para reunir y la vendía. Seguramente. Entonces lo que iba haciendo es que borrame, le echaba piedra y luego las apachaba, modo que la lata. Esa es jaronera, va. Sí, jaronera, dicha. Lo que necesitaba, o sea, el dinero, que, no las latas. O sea que iba ahí, es que la vez y siempre ha sido así, viva, men, viva. Viva. Eso viva, se llama viveza, hija. Pero viva, viva del verbo tramposa, pues vaya. Ajá. Ya no le pueden hacer eso. Yo.